Acabo de descubrir quién es vuestro padre. Papá, está todo el rato diciendo papá, papá. O sea, los estoy pillando y están en una putísima llamada con su puto padre. Con el padre que los había abandonado hace unos meses, que abandonó a Ari y después al niño. Una pregunta, ¿con quién estáis hablando? ¡Arta! ¡Sí, sí, Arta! ¿Con quién estáis hablando? Con nadie. ¿Con quién? ¡Con papá! ¿Con quién estás hablando, Ari? Con nadie. ¿Con nadie? Con nadie. No, con nadie no. Adrián? Mira, Ari, o me lo dices tú o te vas. Me voy. Vale, aquí esconden algo muy grave. Adrián, vamos a hablar tú y yo ahora mismo. Vale, ¿qué quieres? ¿Ir con la tata? Sí. ¿A que se va también? ¿Se quiere ir? Adrián, ¿qué cojones, tío? ¿Qué cojones? La madre que les ha abandonado. Claro, ¿por qué están tan amables con el padre después de lo que ha hecho? Claro, y creo que estaban hablando con Marcelo, jugador del Real Madrid. No, está 100% porque además no estaban manteniendo una conversación. Claro, le estaban diciendo papa, papa, papa. A lo mejor no se les escuchaba porque la cobertura de mi habitación es malísima. Pero bueno, el caso es que con Ari, como no podemos hablar ahora mismo, vamos a intentar interrogar a Adrián, a ver si dice quién es su papa de verdad. ¿Adrián? ¿Ari? Joder, no están aquí, tío. ¿Dónde están? La cosa es que no sabemos dónde están, así que mafia ruso, por favor. ¡Pam, pam, pam, pam! Literalmente acabo de destrozar esto. Si estáis aburridos una tarde y no sabéis a quién ver, básicamente vais a mi canal, nos veis a nosotros, que literalmente somos unos máquinas, casi se destroza la cabeza. Así que por favor, pam, 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 para superar a Cristiano Ronaldo. Y vamos a liar la pardísima este maldito año, porque tenemos que llegar a los 2 millones. Adriari, ¡ay, vos! Tirando piedras a la piscina, Ari, ¿me puedes explicar lo que ha pasado en mi habitación, por favor? No. ¿Me lo puedes explicar? No, de verdad, ¿me lo puedes explicar? Porque yo personalmente ahora mismo estoy flipando. Y que tú no me lo quieras contar, la verdad es que a mí me parece una pirada. Que tú ahora mismo estés súper cerrada y Adriana esté tirando piedras a la maldita piscina. Toma, Adriana, mira, mira qué piedra más chula. ¿La ves? ¿La ves? Pues ahora no la ves. Venga, a la piscina, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? El caso es que, Adriana, vamos a ir ahora mismo a mi habitación a hablar de lo que ha pasado, ¿vale, Adriana? Que sí, vamos a ir. Que sí, vamos a ir, obviamente vamos a ir. ¿Vamos a ir o no, Adriana? Sí. ¿Ves? ¿Vienes a comer a patatas a mi habitación, mi niña? No. Toma. Estos están tramando algo muy raro, mafioso. 40.000 likes en este vídeo y sé cómo convencer a Adrián. Ven, Adrián, que te voy a enseñar una sorpresa gigantesca, porque tengo una maldita cosa súper, súper crack. Adrián, literalmente me estás llenando de la piscina y no quieres hablar un segundo de la habitación. Fijaros en todas las piedras que hay, un montonazo de la piscina ya, pero Adrián. Adrián, ven conmigo porque te tengo que dar una sorpresa gigante. Venga, va, a ver, Adrián. No. Adrián, estás tirando piedras muy pequeñas, tío. ¿Quieres que te dé una piedra aún mucho más grande? ¿Sí? Adrián, ¿has tirado tú un tenedor ahí? ¿Qué? ¿La has tirado tú el tenedor ese? Sí. Sí, y me lo dices así. No, para, claro, es que estás súper ahora mismo entretenido, tío. Sí, sí. Parar de tirar piedras, tío. Parar de tirar piedras porque me vais a reventar la piscina. Porque la piscina ya está reventada. Porque además hay un maldito calcetín en la piscina. Caquitas de Pepa por todos lados. Y un montonazo de piedras, tío. ¡Parar ya! ¡Uy, wow! He pisado. Madre mía, del amor hermoso lo que he pisado, tío. Este vídeo está saliendo fatal. Pues Ari, te vas a venir tú ahora mismo. No quiero estar contigo, para allá. Vas a venir tú. Vas a venir tú, porque si Adrián, parar de tirarme esto. Ven, ven, Ari. Maldita niña, tío, maldita niña. Vale, es hora de que ahora mismo Adrián venga conmigo. ¡Adrián! Sí, sí, o sea, un montonazo. ¿Quieres tirar piedras, pero a una piscina que tengo yo en la habitación nueva? ¿Sí? Adrián, ¿quieres ver algo que nunca has visto en tu vida? ¿Cómo coño le convenzo, tío? Estábamos más entretenidos que una patata. Madre mía, tío, es que no sé cómo sacarlo. Vale, Adrián, yo me voy a enfadar contigo, ¿eh? ¿Tú quieres que yo me enfade contigo? Pues ya está, yo me voy y nunca voy a volver, ¿eh? Nunca voy a volver, de verdad, te lo digo, nunca voy a volver. Vienes a mi habitación y después tiramos piedras, pero ven a mi habitación. Por fin, por favor, suscribiros todos, porque vamos corriendo a mi habitación, Adrián. Vamos, vamos, de la manito, vamos, 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 rápido, 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 que nos pillan los monstruos. Vamos, vamos, Adrián, corre, 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 corre. Abre la puerta, que tú estás fuerte. Ahí, a tope, fuerte. Dale, 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 dale. Ahí está, qué fuerte que estás, Adrián. Cuidado, pasa, pasa, pasa. Ahí estás, cierra. Vas a cerrar tú fuerte, ¿eh? Ahí, ahí. ¡Raca! ¡Ay, Adrián! El caso es que Adrián, ¡wow! Por fin he conseguido que el niño esté justamente por aquí. Así que toma, Adrián, para que básicamente no se vaya de aquí. Tengo que distraerlo con un montonazo de cosas, tío. ¿Ves? Ya se quiere ir. ¡Adrián! Bueno, coge el pingüino, sí, el Pikachu. Mira, 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 mira. Pon el pingüino aquí. Pon el pingüino aquí, mira. ¡Ole! ¡Súper chulo, ¿verdad? Vale, entonces, Adrián, escúchame un segundo, ¿vale? ¿Con quién estabas hablando? Mamá. ¿Con mamá? Sí. ¿Estás seguro que con mamá o te estás confundiendo con papá? ¿Papá o mamá? Mamá. Mamá. De verdad, tío, o sea, me va súper raro porque dice papá, mamá, papá, mamá. O sea, es súper raro. ¡Hola! ¡Le has puesto! ¡Pum! ¡Fuera! Necesito saber con quién estabas hablando, Adrián. Mamá. ¡Ah!
siempre dice mamá, ¿por qué? Para fiaros a 40.000 likes en este vídeo, porque de verdad va a ser un vídeo súper complicado, porque tengo que convencer a un niño de 3 años que creo que no entiende mucha cosa. ¡Yu! ¡Súper chulo! ¡Ahí está! ¡Lo has tirado! Y claro, está siendo bastante complicado, pero creo que lo voy a lograr poco a poco con esto. Vale, Adrián, si yo te doy esto, ¿tú me vas a decir la verdad? Bueno, yo creo que... A ver, Adrián, por favor. ¡No! ¡Mi maldito pingüino! ¡Mi maldito! ¡Uf! ¿Pero por qué hace esto, tío? Yo también quiero hacer esto. ¡Uy! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡No tienes el oído! ¡Cuidado! ¡No te lo toques! ¡Te lo toco yo! ¡Qué pobrecito! ¡Tiene una escalera! ¡Para, para! ¡Adrián, cuidado! ¡Tiene una puta escalera entre los putos dedos, tío! ¡Qué cojones, tío! ¡Nunca lo había visto así! ¡Qué risa, tío! ¡Qué risa! Y por eso quiero que todo el mundo se suscriba y que le dé un puto pedazo de like. ¡Venga! ¡Para afuera! ¡Y ojo que Braulis me acaba de seguir en Instagram! ¡Muchas gracias, Braulis! ¿Le damos las gracias a Braulis, sí o no? No. No, no le damos las gracias, pero bueno. Igualmente, Braulis, aunque Adrián a ti no te quiera, pero bueno, yo sí que te quiero. Gracias por seguirme en Instagram, que lo tenéis en la primera... En la primera línea de la descripción. Voy a pegar a absolutamente todo el mundo que me siga, pero claro, solamente la primera persona aparecerá justamente en la pared y apareces en todos los vídeos. Pues es tan fácil como seguirme en Instagram y que Adrián está destrozando mi habitación con un montón de juguetes. Conseguirme en Instagram, que está en la primera línea de la descripción. Además, subo contenido exclusivo. Madre mía, Adrián, que te parto yo los juguetes. Que me está tirando un montón de cosas, tío. Y súper fácil, súper sencillo. Vais a aparecer en la pared y apareceréis en todos los jodidos vídeos. Que básicamente, Adrián destroza mis habitaciones. Adrián, te lo voy a volver a repetir. Estabas hablando con Ari. Con tu papá, no mamá. Mamá. Pues si estabas hablando con tu mamá, perfecto. Yo no voy a decir absolutamente nada. Tiene que hablar Javi con Ari para que le cuente absolutamente todo, porque no sé por qué, pero Ari le encanta contar cosas a Javi y no a mí. Claro, Adrián, vamos, venga, venga, otra cosa más. Y otra cosa más, fiesta, Y si no lo consigue, lo que vamos a hacer es robarle el móvil a Ari y lo que vamos a ver es con quién estaban en llamada. A ver, ¿dónde está mi niña? Hola, Ari. Estás tú enganchadísimo, Adrián. Últimamente tú aquí con Javi. Javi, escúchame porque necesitamos hacer una planificación. Porque Ari ahora mismo no sé ni lo que está haciendo. Pero bueno, Ari, vente un segundo conmigo porque aquí la familia tiene que hablar. Y tú, Javi, si puedes venirte también, por favor. Pero bueno, Ari, vamos, vamos. Javi, vente tú también porque estamos aquí activos. Y lo único que necesito es que tú ahora mismo, bueno, esto, este destrozo lo ha hecho todo Adrián. O sea, de verdad, tu hermano es un... No, no, es un ángel, pero es un demonio. Es un ángel, pero es un demonio. Venga, venga, venga. Fiesta, fiesta, fiesta. Que te vas a marear, venga. Venir, también se acaba de meter Attack. No sé si sabes, pero tenemos a Adrián, que literalmente es la persona que ha reventado toda mi habitación. Vamos, de juguetes y un montonazo de cosas. Pero la cosa es que tú, Ari, básicamente ellos estaban... ¡Yeah! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Hombre! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Tu pistola! Vale, cerramos esto un segundo. El caso, por favor, por favor. ¿Qué están robando ahí? En plan, yo no entiendo absolutamente nada. Buscando dinero. ¿Qué es lo que...? No hay dinero. No hay dinero en esta casa. El caso, chicos, yo ahora mismo necesito que Tac salgas, porque ahora mismo vamos a hacerle una interrogación a esta pequeña niña que literalmente estaba en llamada. ¿Con quién estabas en llamada? Con el que presuntamente creemos que es Marcelo. 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 Así que, por favor, estáis haciendo muchas tonterías aquí. Venga. Vale, vale, vale. Ahora me voy. Fuera. No, no. Tú te quedas. No, yo no puedo. No, no. Tú, esclavitud. Adiós. Adiós, cerremos. Y ahora ¿qué ha pasado, Ariadna? ¿Ari? Sábate. Bueno, Ari, como tú, no sé, pero a ti te encanta cantarle las cosas a Javi, yo lo único que quiero es que vosotros habléis justamente por aquí, Javi, ¿vale? De la cosa que ha pasado justamente hace unos 5 o 6 minutos. Pero vente aquí un segundo aquí. Ya que todo el mundo se acaba de suscribir al canal para superar a Cristiano Ronaldo, yo ahora mismo lo único que necesito saber si tú vas a poder sacar la información a Ari. ¿Qué estaba pasando? Entre comillas, padre. Vamos a intentarlo. Hola, Ari. No, ¿dónde coño está Ari, tío? What the fuck. Ari, venga, pa' dentro. Porque tú tienes que hablar con Javi, ¿eh? Shh, vamos a ponerle una cámara secreta. ¿Vais a hablar, vosotros? Sí, sí. Tú le vas a contar todo, ¿eh? No. Yo me voy. Vosotros ya. Adiós, amigos. Chao. Bueno, Ari, ahora ya que estamos aquí solos y Arta se ha ido, quiero que me digas con quién estabas hablando. No te lo voy a decir, con nadie. ¿Cómo que con nadie? No, estabas hablando porque literalmente te hemos escuchado y te hemos visto cómo estabas con el teléfono hablando con alguien.
alguien. Estaba jugando. No, no estaba jugando, Ari. Sí, estaba jugando. Necesito que me digas quién estaba jugando. ¿Con quién has hablado? Que no he hablado con nadie. ¿Quién es? Nadie. No me lo vas a decir. No, porque no es nadie. Madre mía. Explícame, ¿no? Que no te voy a explicar. Javi, ¿puedes venir un segundo, por favor? Sí, sí. Ahora mismo no tengo la cámara. Yo lo único que quiero es que, por favor, ahora mismo le robes el teléfono. Porque yo me sé su contraseña, entraremos a contactos, llamaremos al último número que han llamado, ¿vale? Bueno, ¿y cuándo vais a hablar? ¿Hablar de quién y con quién? Coño, con Arta, para decirle ya la verdad. Que no estaba hablando con nadie, pesado. Bueno, pues nada, yo qué sé. Yo me voy a ir yendo porque creo que aquí no tengo nada que hacer. No, no tienes nada que hacer. Así que me voy por donde venir. Qué gente más rara. Lo tienes. Bien, 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 Javi. De verdad, eres el mejor. Eres el mejor de la puta historia. El mejor team, vale. Uy, wow, cuidado, Tete. Vale, el caso es que yo ahora mismo. Vente, porque a ver si hay. Lo que he hecho, ¿no? A ver, ¿qué has hecho? No, bueno, ¿sabes por qué lo he hecho? ¿Por qué? Porque en este canal se vive. Se vive al máximo. Todo el mundo en los comentarios vive al máximo, que es el eslogan de nuestro canal. Y este básicamente, pues, es el logo del canal. O sea, los dos dedos también para aquí arriba. Y yo, como me sé, la contraseña. A ver, ¡qué mona! Con la foto de Adrián. ¡Qué mona! Claro, es su hermano, o sea. What the fuck, nervioso, ¿sabes? Porque cada foto que veo pienso que es Marcelo, bro. Es que te lo juro que es Marcelo. Y si ahora mismo entramos al móvil y vemos que han llamado a un número, o incluso si lo tienen agregado como Marcelo papá, como papá, vamos a confirmar. A ver, esa es la contraseña más fácil de la puta historia, bro. Literalmente. ¿En serio? ¿Estás dentro? Sí, estoy dentro. Vale. El caso es que vamos a entrar ahora mismo a los contactos. Y fijaros cuántos literalmente contactos hay. O sea, hay literalmente infinitos. A ver, claro, si buscamos con papá, ¿eh? Lo tenemos, bro. Papá Marcelo. A ver, papá entra Marcelo. Mira el número. El puto número de España. 6. Papá Marcelo, acompáñame porque esto es una locura. Padre de Marcelo, hola, muy buenas. A ver, Adrián, ¿qué haces? ¿Qué haces? Cuidado que me partes el cristal, mi niño. Cuidado que me partes el cristal. Vamos a dejar esto por aquí. Y yo ahora mismo lo único que quiero, quiero que tú y Adrián. Bueno. Oh. Ahí, dale, a tope. El caso, quiero que ahora mismo tú y Adrián os sentéis ahí. Adrián, siéntate aquí, tienes también el mando aquí. A ver, no me mintáis, los dos. Sí, no, a mí no me vas a mentir. A ver, Ari, ¿por qué no me querías decir que estabas en llamada con Marcelo? Pero dame mi móvil. Marcelo, ¿por qué? Dame mi vale, móvil. Te doy tu móvil, pero me lo vas a decir, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Porque ahora mismo lo dejo y se cae. Pero dámelo. Toma. ¿Por qué? Arta, que Marcelo no es mi padre. Que qué troleada te hemos hecho. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y se va? ¿Qué? Ha sido un troleo. No entiendo absolutamente nada, tío. Pero yo igualmente, mafia rusa, creo que esto no ha sido ningún troleo. Y si dejáis en este vídeo 40.000 likes y todo el mundo pam, 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 para superar a Cristiano Ronaldo, en el siguiente vídeo vamos a confirmar si su padre es Marcelo 100% o no.